De la mano de Gator nos fuimos a la práctica de Olimar Universitario. Fíjate lo que nos presenta nuestro compañero Cardacho, acá está. Bueno, estamos con el Pitu, con José López, gran figura, ya conocido, viejo conocido de la Liga, el defensor, y el profe Santiago Ferro, que se ve que tiene mucha experiencia, pero es bastante joven, ¿no? Bastante Santi? Joven, sí, 26 años. 26 años nada. Correcto. Es lo que es la cara de Santi y la cara de Pitu. El primer preparador de Pitu en la Liga fue Santi. Esto está todo al revés. Está todo al revés. Cuando vine estaba estudiando Educación Física en Maldonado, y bueno, surgió la posibilidad de venir a defensor con Pablo Copati, que es mi compañero de trabajo acá, y aparte estudiaba conmigo allá y vivíamos juntos, y vine a trabajar, y mi primer profe fue Santiago Ferro. El Santi, que hablábamos fuera de cámara, la experiencia en la Liga, te dejó sí. Un vicecampeonato con defensor. Es verdad, sí, en el año 2007, cuando tuve un gran lateral derecho, la verdad que sí, una experiencia muy linda, fue una de las primeras también, yo estaba trabajando de forma conjunta en inferiores de Danubio, así que complementando ese rol, ¿no? Porque son cosas totalmente distintas. Te pusiste a laburar este año, lo dijiste vos hace un rato. Sí. Te cortaron los víveres, dejaste la cancha para arrancar a laburar. Y ya uno ya tiene que dejar un poco para los jóvenes. El defensor este año está en un proceso de intercambio, de recambio, perdón. Igual el geriátrico sigue en defensor, ya sí, lo no, firmás no, por ir y sí, sigue sí, en todo no. Lo viejo. Sí, nos contabas un poco el emprendimiento también personal ahí con la empresa. Sí, con Evolution Trainer. Es un asesoramiento físico integral para el deportista, que nosotros hacemos. Tengo un grupo de profesionales muy buenos que actualmente se están trabajando en clubes y particulares con jugadores. Los que te conocen de más tiempo dicen que jugás mejor alcoholizado que con más de 8 horas de sueño, ¿eso es verdad? Lo único que pedí cuando me iba a hacer la entrevista era que no me dijera eso, pero bueno. Pero, ¿es verdad eso? Puede ser verdad, sí. Lo que están pidiendo es ir a Sabache después. Yo dije que si iba uno más, yo voy. ¿Hoy? No tengo problema. Sí, este grupo tiene la particularidad que hace años que son los mismos. Hay muchos que están jugando en el 2003 en la A, algunos. Sí. Y hace años muchos campeonatos, algunos campeonatos, algunos ascensos, varios descensos. Yo creo que más del 60% somos los mismos de hace 10 años. Y hemos juntado a un jugador joven, pero prácticamente somos el mismo grupo. Y bueno, hemos pasado todas, dulce, salada. Pero el grupo siempre firme, ¿no? Que esa es la esencia. Siempre, sí, la idea es esa. La idea es que el grupo esté siempre firme. La juntada en los asados, alguna salida, alguna cosa, pero esa es la idea, creo, antes que lo deportivo. I wanna wrap you in rubber. It's pink against the sheets that we lay on. Ellos son profesionales en la vida amateur en el fútbol. Te presenta 100 Pipers a partir de este momento el asado motivacional de San Isidro de Lomo. Bueno, tenemos también la presencia de Alberto Kessman acá, que nos va a relatar el gol que fue hace poquito entre San Isidro Lomas y Salesianos. Alberto, un gusto estar acá con usted. La pelota va a dirección ahora de Rubén Luis Barrera. La pelota va a tener, la pelota ahora de Tiel Leo. Va tocando con Guillermo, ahora se la toca para André. Se acaba de lesionar André. 15 segundos de partido, se acaba de lesionar André. Va a salir del campo ahora André. ¿Hay rivalidad con Salesiano? No. ¿Qué pasa? ¿Está metido? ¿No? Son el más grande de las piedras, pero no hay rivalidad con Salesiano. No, no hay rivalidad ninguna. Cada uno tiene sus caminos. No, pero no, nada que ver. ¿Adentro de la cancha te va a querer ganar? Como que, por supuesto, pero no, nada que ver. Se hacen fuertes allá en las piedras, ¿no? Y cuesta por el tema del traslado, todo ese tipo de cosas. No, pero hay mística, hay mística. ¿Cómo se vive el fútbol allá en las piedras? ¿Pero a qué te referís con cómo se vive el fútbol? ¿Porque el futbolero es futbolero en todo el país? No, es futbolero en todo el país. ¿Por qué? Porque no. ¿Usted cómo lo vive?
y nosotros cómo se vive el fútbol en Uruguay. No es lo mismo para... ¿Para la gente de que Pocito, de Carrasco lo viene diferente? No, que nosotros sentimos el fútbol de otra manera. Yo qué sé, está. Se siente de otra manera. ¿Cómo estamos ahí a nivel de campo, Januzzi? Esta vez el partido está igualado ahora. Vamos a ver con el relato Alberto Kepa. El partido está 0-0 y la verdad que está interesante. Acabó de salir a 3 días con una lesión de... ¡Llegó el papá! Ahora viene gol. ¡Dame el gol! Esta vez la pelota ahí tiró Mauro. ¡Centro de Mauro! ¡Viene gol! ¿Hay pica entre San Isidro y Salesiano? ¡Bien! Bueno, ¿cómo explicar? Gracias a Dios, los salesianos deben estar rezando para que nosotros no lleguemos al mismo nivel que ellos. Porque cuando los agarran... ¡Me muero! Así que en el Parque Eli Clásico, San Isidro Loma, Salesiano, me muero. ¡Tremendo clásico! ¡Oh, qué divino! Cerrá la vida. No cierre. Gracias. Va a ser ¿y si así. Desciende a la B y nos cruzamos ahí? Por una no, no, no. Nos vamos a encontrar en la A. Vamos a encontrar en la A. Porque Salesiano y Loma merecen estar en la A. Que se aguanten 2 añitos, que lo vamos a agarrar. ¡Opa! Bueno. Un abrazo al canal Idioti, que es buena gente Salesiano. Mira cómo dispara ese jugador para que te dice Jumbo, te respalde desde Uruguay, Jim Piper era. Te quedaste sin saldo tu celular, así como en Mendieta, envía 1, 2, 3, 4 de tu celular. Recarga tu celular al Ceylan, sí, la empresa de uruguayo. Me acuerdo la última vez que nos vimos, estaba sin empleo. Y ahora me entero de que compraste un club, ¿puede ser? No compré un club. No, se formó una SAD. ¿Un asado? ¿Qué es un asado? No tengo ni idea. Una sociedad anónima deportiva. Ah, bueno, ¿a qué nivel? ¿Qué nivel que lo aguanto? Es así. Un asado, S-A-D. Perfecto. ¿Qué es el futuro del fútbol? Si no, es inviable. Y bueno, un gran amigo, un hermano de la vida, que es un apasionado del fútbol, invirtió en Colonia, en Plaza Colonia, y me dijo, vení, dame una mano, vamos a rearmar todo esto y estamos en esa aventura. ¡Hay gol de Chaparro! ¡Hay gol de Chaparro con la mano! ¡Tremendo! ¡Waldemar no cobra nada! ¡Y siga el juego! ¡El Lomas 1! ¡Salesiano 0! Señores, nos vamos, llegamos al final, como siempre, compartiendo lo mejor de la Liga Universitaria. Aquí en Todo Liga TV nos reencontramos el próximo sábado, minutos antes del fútbol uruguayo, para seguir compartiendo y mostrándote lo mejor del fútbol universitario. Que pasen bien, ha sido un placer. Chao. Presentó Pepsi, Pilsen y Gatorade.